Soy dramaturgo y actor, y como tal vivo de la representación. Esa mentira creíble que es la ficción. Será por esa razón que me seducen las arquitecturas, tan reales. De manera obsesiva intento rastrear en cada construcción las ideas, o más exactamente, el alma del artista. ¿En qué segmento entre los ladrillos se manifiesta su esencia? Mario Roberto Álvarez vivió casi 100 años y más de 70 se los dedicó a la arquitectura. Hizo casas, edificios, teatros, hospitales, hoteles, un túnel subfluvial, una represa, algunas torres corporativas y más. Cada una de sus obras tiene marcas de la arquitectura moderna y del estilo racionalista de Mario Roberto Álvarez. Que empiezo a recorrer la obra de un arquitecto, tengo la sensación de que se me va a aparecer al lado mío. Que me va a mostrar algún detalle que nadie conoce. O mucho peor, que me va a preguntar sobre sus edificios y no voy a saber responder. Hoy me persigue Mario Roberto Álvarez. El Teatro General San Martín es una parada obligada en el circuito cultural de la ciudad de Buenos Aires. Aquí adentro pasó y pasa de todo. Desde las actuaciones o la danza de los más consagrados hasta las experiencias de la vanguardia. Comenzó a construirse en 1954. Es obra de Mario Roberto Álvarez y de su colega Macedonio Oscar Ruiz. No fue la primera obra de Álvarez, pero sin duda fue el proyecto que le abrió todas las puertas. ¿Pero quién era Mario Roberto Álvarez? Álvarez nació en la ciudad de Buenos Aires en 1913 y cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde ganó una medalla de honor. No iba a ser la única. Cuando terminó el colegio secundario ya sabía perfectamente que su vocación era la arquitectura. Pero todos a su alrededor le aconsejaban que estudiara alguna otra cosa. La arquitectura, le decían, era una carrera para jóvenes con dinero y vinculaciones. No era su caso. Álvarez contaba que los profesores de su época eran los arquitectos de la vieja guardia. Los academicistas, los que se habían quedado en los preceptos de la Escuela de Bellas Artes parisina. En sus años de estudiante, Álvarez conoció la arquitectura moderna a través de las revistas internacionales. Se recibió en 1936 con medalla de oro. Gracias al premio ADER, una distinción que entregaba la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a los egresados con los promedios más altos, en 1937 viajó a Europa. Álvarez paseó durante un año por todos esos lugares que antes admiraba de lejos en las revistas. A su vuelta iba a trabajar en la realización de centros de salud ubicados en distintos puntos del país. Hasta que llegó su gran oportunidad y ganó la licitación para construir el Teatro San Martín, que se inauguró el 25 de mayo de 1960. Mucho tiempo después, cuando ya era un arquitecto consagrado y se cumplían 50 años de la apertura del teatro, Mario Roberto Álvarez se paró en algún lugar del complejo, tal vez justo acá, y dijo, no sé si hoy sabría hacerlo mejor. ¿Cómo está pensado el Teatro San Martín? El Teatro San Martín está pensado como
una profusión de grandes espacios llamados salas, llamados halles, llamados lugares de uso, todos puestos dentro de un terreno entre medianeras, que eso es, digamos, lo más predominante de este proyecto, ¿no? El terreno era un paralelogramo irregular y el teatro es un teatro que se construyó prácticamente con líneas octogonales. Entonces, el edificio completo del teatro está compuesto por tres cuerpos. El cuerpo A, que es el que tiene todos estos halls donde estamos nosotros parados, y arriba, en el último piso, está la sala Lugones, que es la sala de cine, que es lo que sería la cinemateca prácticamente, ¿no? Después tenemos el cuerpo B, que aloja las salas, que eso es lo realmente revolucionario, el hecho de tener una sala y la otra puestas con el espacio de la planta baja entre medio para que no se toquen. Y yo creo que esa apuesta de toda esa conjunción de funciones, donde uno ingresa y se encuentra con ese gran espacio que toma prácticamente 6 niveles, desde el tercer subsuelo, segundo donde estamos parados nosotros, hasta el tercer piso, se une todo, es una gran caja completa, donde vas teniendo desde esos lugares el acceso a las salas y a las distintas funciones. Con una fachada integral vidriada, que en el momento en que se hizo el proyecto y en el momento en que se inauguró, se convirtió como en una gran caja vidriada tipo linterna sobre la calle Corrientes, generando desde la calle hacia adentro una plaza pública. Ustedes podrán ver en la planta baja permanentemente actividades de danza, de títeres, siempre algo pasa dentro del Teatro San Martín. No es un edificio que traiga a un grupo elitista de gente al teatro. Si ustedes recorren los halls, van a ver, y eso lo podemos ver en los libros originales y en las fotos originales de la obra de Álvarez, cómo toda la iluminación que estaba pensada dentro de los halls para resaltar en forma dramática el arte mezclado con el espacio de la arquitectura, porque esa fue una de las cosas que Álvarez hizo en este edificio, que fue incorporar el arte como el mural de Joanne o las otras esculturas. Todo eso tenía una iluminación que estaba pensada justamente para poner en valor esos espacios y esos elementos. Bueno, y también dotó al teatro de salas muy diferentes, porque la Casa Cubierta es semicircular, para un tipo de espectacularidad muy distinto de la Martín Coronado, ¿no? Claro, la Casa Cubierta es prácticamente la réplica del teatro griego, ¿no? Con la representación de los actores mezclándose con el público. En cambio, el Teatro de la Comedia, que es la Martín Coronado, es una sala que tiene capacidad para 1000 y pico de espectadores. Una de las pocas salas, yo diría, de la magnitud que tiene la Martín Coronado, ¿no? Y en la planta más alta está el microcine. La sala Leopoldo Lugones fue inaugurada recién en 1967. Fue remodelada entre 2013 y 2015, pero manteniendo el mismo diseño. Cuando hemos observado otros teatros un poco anteriores, como el Gran Rex de Prebisch, notamos que toda la ilusión de modernidad parece teñida de elementos eclécticos y que, sin embargo, este teatro parece ser modernista puro y duro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que este teatro retoma, digamos, la vigencia que había en ese momento del movimiento moderno y está todo puesto aquí, ¿no? Podemos encontrar algunos rasgos de cierto clasicismo por la simetría y todo, pero en realidad es
Bueno, el racionalismo también tenía ciertos rasgos. Tiene tantos elementos simétricos como asimétricos, ¿no? Y la fachada libre, ¿no? El hecho de que los muros no sean portantes, sino estas gruesas columnas, liberaron la fachada como le hubiera gustado a Le Corbusier. Creado grandes espacios libres que con toda la estructura a la vista, cosa que también eso era novedoso. Bueno, toda la calle Corrientes cambió, ¿no? Justamente es uno de los temas acústicos que hemos tenido que tomar en cuenta, porque la calle Corrientes, el movimiento de la calle Corrientes, los ruidos de la calle Corrientes, no son los mismos en 1950 que ahora, ¿no? Bueno, aún así las salas están bastante retraídas del frente, seguramente para evitar esa contaminación auditiva. Y además tienen un tratamiento acústico que está totalmente vigente. Acá lo han venido a ver especialistas, la misma gente que hizo el asesoramiento y la dirección de acústica del Teatro Colón, trabajó aquí y siempre, digamos, valoró muchísimo el tratamiento acústico que tiene este teatro. El nombre de Teatro San Martín le queda un poco chico, ¿no? Esto es más bien un centro cultural. Es un complejo teatral, claro. En realidad. Esto es como una expresión cultural, yo la llamaría casi como un complejo de expresiones culturales dentro de un edificio que amalgama distintos espacios con distintos usos, ¿no? Uh-huh. Y donde la calle Corrientes tiene, como te reitero, una importancia, digamos, crucial en la vida de todo este espacio. Dieciséis años después de iniciada la construcción, en 1970, Álvarez finaliza la segunda parte del proyecto. El Centro Cultural General San Martín, hoy mejor conocido como el Cultural San Martín. En este edificio iba a funcionar la Escuela de Arte Dramático, pero finalmente se decidió usarla para fines artísticos y culturales. El Centro Cultural y el teatro están comunicados por una galería subterránea que se usa para muestras fotográficas. Álvarez proyectaba un sistema de plazas secas que rodeara al teatro y al Centro Cultural. Pero para poder realizarlas era necesario expropiar los terrenos de la manzana. Solo se pudo construir una, aquí en la esquina de Sarmiento y Paraná. Estudio donde trabajaba Mario Roberto Álvarez. Se creó en 1947. Desde siempre, Álvarez vio su profesión como un hacer pragmático. Tomaba a la arquitectura como una forma de producción y organización del trabajo. Analizaba todo el proceso, desde la primera idea hasta el mantenimiento de la obra terminada. Álvarez seguía los principios del estilo internacional, que comparte las características formales y los adelantos tecnológicos del movimiento moderno. Su estética se basa en el cubismo, la corriente artística abstracta predominante en la época, y se opone al expresionismo hiperrealista que se asocia con la fotografía. En las obras que respetan esta corriente se distinguen los ángulos rectos, las superficies lisas y, por supuesto, la falta de ornamentación. Dan un aspecto visual como de ligereza. Además, se caracterizan por sus espacios funcionales. La primera vez que se escuchó hablar de estilo internacional fue en una muestra de arquitectura realizada en 1932 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. La obra más emblemática del internacionalismo es el edificio Seagram de 1958.
el alemán Ludwig Mies van der Rohe, un referente del estilo y uno de los directores de la escuela de la Bauhaus, la construyó en Nueva York, en Estados Unidos, país donde se radicó después de escaparse del nazismo. Se trata de un sencillo prisma rectangular sin ornamentación y construido en acero, que se convirtió más adelante en el modelo norteamericano del edificio corporativo. Mies van der Rohe dispuso una gran plaza urbana entre el edificio y las otras torres para que sirviera de punto de observación de su estructura. Con la Revolución Industrial y también después de la Segunda Guerra Mundial, la lógica de las construcciones cambió. En primer lugar, porque se abría una serie de posibilidades tecnológicas que antes no existían y que los arquitectos modernos aprovecharon. Lo mismo sucedía con los materiales. Profesionales como Álvarez estaban seguros de que debían trabajar para su época y con el lenguaje de ese momento. De nada valía copiar al pasado. Los edificios debían caracterizarse por la síntesis, la sobriedad, la simplicidad y la eficiencia. Esto es lo que perdura, decía. Todo lo otro es moda. ¿Cómo es encarar una construcción desde un estudio que involucra a muchos arquitectos? Álvarez, en su, digamos, en su forma de trabajo, tenía muy clara la idea de, para llegar a la perfección, establecer competencias. Evidentemente, él trataba de ver un poco las ideas de todos. Él participaba activamente en esos talleres de trabajo. Y bueno, y después por ahí a veces de proyecto, una idea de parcial de alguno se incorporaba al proyecto de otro. Pero era una forma de generar y poner sobre la mesa ideas y frutos de trabajo. Es decir, Álvarez era partidario de la arquitectura dibujada. Había que poner las ideas, había que verificar los programas y juntos, en una mesa, había que calificar eventualmente esos resultados. Álvarez tenía un método, que era un método de contraposición y de choques de ideas. Eso, como decía Hernán, traía, traía choques de ideas, nunca accidentes graves, pero se llegaba a un resultado. ¿Él estaba cerca de la dirección de obra? Muy cerca de la dirección de obra. Hay anécdotas que yo no las viví, porque son anteriores a mi ingreso al estudio, pero en el caso, por ejemplo, del San Martín, durante un material fallado o de poca calidad o lo que sea, iba él personalmente y rompía un revestimiento, por ejemplo. O sea, pero él era un fanático de sostener que la dirección de obra era esencial para que el proyecto terminara de construirse como se había pensado. Y algo que aprendimos y que es totalmente cierto, que mi padre decía que iba a las obras, yo los sábados, yo era chico y ya recorría, yo lo acompañaba a la mañana a recorrer las obras. Pero él decía algo que es muy cierto y lo practicamos. Él decía, yo voy, quiero ir solo un sábado porque las obras me hablan. Entonces, uno proyecta en papel, proyecta en dos dimensiones. Ahora con las maquetas electrónicas podés practicar en tres. Pero realmente estar en el lugar y en el espacio te hace poder confirmar un montón de cosas. ¿Álvarez se sentía cómodo con la definición de estilo internacional? Yo creo que, a ver, Álvarez era una persona que odiaba los ismos, decía él. Odiaba el que se le pusiera rótulo a las cosas. O sea, racionalismo, modernismo, deconstructivismo, posmodernismo y todos los ismos que quieras. Cuando se lo tilda y se lo tildaba, digamos, de international style, él tal vez ni se le proponía hacer un edificio international style. El international style básicamente es hacer un edificio que es un edificio global. Por ejemplo, el clásico ejemplo es un edificio de oficinas. Es un apilonamiento de pisos con una piel de vidrio. Ese edificio podía estar en Nueva York, en Singapur, en Hong Kong, en Europa o en Buenos Aires. Eso es el International Style. Entonces, Álvarez no era que se proponía hacer International Style, no, era lo que el mundo o el país exigía en esos momentos.
Creo que posiblemente el Teatro San Martín puede hacer una obra, no sé si la predilecta, pero creo que fue un punto de inflexión en su carrera, ¿no? Y por la complejidad, la dedicación, el tiempo, los años. El proyecto era mucho más ambicioso, era con tratar de los edificios vecinos, tratar de que el gobierno de aquel momento los comprara para hacer todo un parque, para darle otra impronta al edificio. Para todas le ponía el mismo cariño y la misma dedicación. Hay un dicho en arquitectura y Álvarez le aplicaba cuando teníamos un concurso, así no fuera bien o mal, o teníamos un proyecto y decía, bueno, el mejor proyecto es el que viene. Nunca miraba para atrás, siempre miraba para adelante. Tengo pocas ideas, pero las respeto. Eso decía Álvarez, pero no era verdad. Tenía muchas, y más cuando se le presentaban desafíos. Como en esta torre, ubicada en la esquina de Diagonal Sur y Avenida Belgrano. En 1967, Mario Roberto Álvarez y su estudio ganaron un concurso para la construcción en este lugar de la sede de Somisa, la empresa nacional que en esa época producía la mayor cantidad de acero del país. Y eso justamente dio pie a la consigna para esta construcción, que estuviera hecha de chapa. Más exactamente, con láminas de acero de 3 milímetros de espesor. Los arquitectos entonces tuvieron que idear de qué forma levantarlo. No había antecedentes, había que inventarlos. Fue el primer edificio de acero realizado en Latinoamérica. Y el primero en el mundo que se construyó soldando cada una de sus piezas de metal. En el frente se destacan los ventanales vidriados. ¿Cómo se sostiene toda esta mole? A través de 4 columnas externas de acero en las paredes de los ascensores y en el único muro perimetral que había en el terreno. Como en todas las construcciones modernas, el objetivo era quitarles a los muros la función de sostener el edificio y dejar las plantas libres para que se pudieran organizar según sus necesidades y funciones. Álvarez tuvo que resolver otro problema, el de la altura. Es que en Diagonal Sur existe un tope de altura máxima permitida para las construcciones. La solución fue lógica. Lo que no puede ir para arriba, va hacia abajo. Somisa tiene 14 pisos realizados en una estructura metálica y 7 subsuelos construidos en hormigón armado que llegan a 24 metros de profundidad. El entrecruzamiento de los dos materiales, el acero y el hormigón armado, se ve en el primer subsuelo, donde también se encuentra la base de las columnas que sostienen la torre. Álvarez decía que en su estudio cargaban con el estigma de ser los más ingenieriles de los arquitectos y los más arquitectónicos de los ingenieros. Tal vez por esta razón ganaron concursos que parecían destinados a ingenieros. En la década del 60, Álvarez diseñó el túnel subfluvial Raúl Uranga, que une la capital entrerriana, Paraná, con la isla Santa Cándida, en Santa Fe. Pasaje fundamental entre las dos orillas del río, donde diariamente circulan cerca de 10.000 vehículos. Es una obra ingenieril, pero en la forma de las chimeneas se nota el toque de un arquitecto que se preocupa no solo por la función, sino que también le agrega una cuota expresiva. El túnel se inauguró el 13 de diciembre de 1969. Álvarez también desarrolló el proyecto del puente en Juan B. Justo y la Avenida Córdoba en Buenos Aires, que se inauguró en 1967. El detalle más interesante de la obra es la curva parabólica que forma la estructura sobre las vías del tren. En 1973 comenzó a funcionar la represa binacional Salto Grande sobre el río Uruguay. El objetivo que se propuso Álvarez en este caso fue que la obra hidroeléctrica quedara integrada al paisaje. En los últimos años de oficio, Álvarez puso en práctica todos los principios que formuló y reformuló a lo largo de su carrera, que fue larga. Decía que la obra no debía ser llamativa, que debía funcionar bien y que debía estar construida para durar.
El edificio más destacado de su última época es la Torre de IBM de 1983, ubicada en pleno centro de Buenos Aires. Lo primero que se observa son dos pisos, la planta baja y la planta de espacios comunes. Pero después, entre estos dos primeros pisos y los 16 restantes, hay un espacio que funciona como un fuelle y que separa la torre del piso. Y es precisamente en ese espacio intermedio donde se encuentra la clave del diseño. Dos columnas de hormigón armado que se apoyan sobre el basamento, acompañadas por otras columnas perimetrales, sostienen todo el edificio. En la fachada se van alternando espacios libres y llenos. Al menos así lo ve el ojo. Es el efecto que produce la estructura edilicia que pensó Álvarez, donde se intercala el vidrio en el cemento armado. La obra respeta el estilo particular de Catalinas Norte, pero sin duda también marca su diferencia. Mario Roberto Álvarez definía la arquitectura como el arte de crear un espacio con la menor cantidad de elementos posibles, sin perder de vista que funcione, que perdure y que sea flexible. Era un referente. Sin sus obras es difícil entender de qué se trata la arquitectura moderna en la Argentina.